que yo llevé al cáncer para poder hacerlas cuando ellos se van pitando y las dejan sin hacer, o que a ellos también sea más accesible hacerlas cada día, sobre todo la de Ethan, que la de Ethan es que como no coja una escalera más grande o coja su andamio, es que es imposible, es súper, súper aparatosa. Además era de las que son abatibles, que me iba genial porque me reducía muchísimo el espacio de la litera y me quedaba la habitación más amplia. ¿Qué pasa? Que la de Joaquín se ha roto y ya no se puede subir, está fija y ya no práctica, ya es un armatoste. Entonces hemos comprado una muchísimo más práctica de aluminio, más reducida, más sencilla. Y hoy quiero aprovechar que vienen todos a casa, viene mi madre, mi hermano, mi cuñado, mi hermana, todos, y así me ayudan a montarla y a darle un repasito a la habitación, que tengo que terminar de poner papel, de recortarlo y de pintar la zona de la pared que no hay papel. Que me dé mi hermano una primera capa, ya luego yo ya con más tiempo ya le daré la segunda, pero por lo menos que los gordos me lo dejen hecho. Voy a aprovechar hoy que los tengo aquí y los voy a pillar a todos. Pero nada, nos vamos a ir a comprar, tengo que ir a comprar cuatro cositas, porque yo me quiero duchar, me quiero alisar el pelo, me quiero arreglar un poquito, queremos ir a comer a la María, ya que me ayudan, pues nos vamos a ir a comer allí. Pero primero voy a ir a comprar unas cositas que me hace falta para casa, a ver si has dejado algo, porque hija mía, están arrasando con todo, yo no lo entiendo. Y hay gente hasta que se lleva los potitos de bebé sin tener bebé, simplemente por tener comida en casa. Nada, yo voy a ir a aprovechar, voy a comprar cuatro cositas, sobre todo leche que me hace falta, y voy a comprar lo necesario. Mi despensa suele estar siempre llena, si hay que comer macarrones y arroz durante un largo tiempo, pues lo hacemos, no tenemos problema, de hambre no nos morimos. Y nada, me voy a eso, a duchar, mientras que el Cookie viene de traer las literas, y así compro, me ducho, me arreglo, nos vamos a comer, y a la vuelta pues montamos, bueno, los bebés. Pues eso, uy, va a sonar el teléfono. Qué suerte que como vamos manteniendo cada día, es simplemente un repasito de mueble y de demás y todo listo. Por cierto, Cookie, me habéis dicho que cuál es el aspirador que yo utilizo. Me va genial porque, como es práctico, es sencillo y es muy manejable, ahora todo el mundo quiere barrer en casa. O sea, yo soy encantada. Erika se ha hecho la dueña, o sea, sabe cómo cambiar los filtros, lo sabe todo, porque como es todo tan fácil, que el vaciado es súper, 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 súper fácil. ¿Que se me la lleva? Ven aquí que le voy a enseñar a los Cookies cómo funciona. Mira, Cookie, mirad, ¿eh? Es súper fácil, o sea, para ellas y todo, ¿eh? Mira, me va a ayudar Martina porque es súper fácil de desmontar, de limpiar y de volver a montar. Mirad. Mirad, Cookie. En este departamento de aquí, lo enseño, este de aquí, tenemos el filtro donde va el agua para poder pasar la mopa y que friegue el suelo. Súper fácil de quitar y de poner. Listo. Se rellena y se pone la opción que te da de fregado, que está justo aquí arriba, que es para que caiga el agua. Luego tú, en estos botones de aquí, a ver si se enfocan bien, se enfoca Martina, tienes la intensidad, el encendido y la intensidad con la que quieres que caiga el agua. ¿Vale? Además aquí tienes una pantalla que igualmente te indica a qué velocidad va, si lo quieres aumentar o lo quieres disminuir. Luego aquí abajo tenemos el filtro, que es para mí el más importante, que es el filtro donde se acumula todo. Fijaros, hemos barrido toda la casa y esto es lo que hemos sacado. Se limpia, ¿eh? Toda la casa solo esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que esto es lo que hemos sacado. Tenemos el filtro que se acumula ácaros, polvo y demás, que se quita, se limpia. ¿Veis? Martina lo ha utilizado. Ahí hay polvo que ahora limpiaremos. Y luego tenemos la parte esta de aquí, que es donde tenemos todo lo que hemos barrido del suelo, que se puede echar a la basura. Se echa a la basura, se limpia y se vuelve a colocar. Es súper fácil de desmontarlo y de volverlo a montar. Es lo que os digo, que esto es una maravilla. Fijaros, o sea, es que no hay más. Y se vuelve a colocar y listo, ya está colocado, o sea, ya está. Luego tenemos la parte esta de aquí abajo que se saca, que es donde tenemos el rodillo, que es el que limpia, aspira, absorbe, frega, lo hace todo. Lo puedes quitar, lo puedes lavar y luego únicamente haces así, así, y lo vuelves a colocar. O sea, más fácil, más práctico, imposible. Le pones la tapa para mejor conservación. Y listo. Fijaros lo fácil que se desmonta para limpiar. Lo he hecho todo con una sola mano, ¿eh? Es una auténtica, auténtica pasada. Luego súper, súper manejable, porque únicamente como este es su posición fija, luego lo echas hacia abajo, lo inclinas un poquito, lo enciendes y nos vamos.
Fijaros, ¿eh? Con una sola mano es súper, súper, súper manejable. ¿Veis? Voy cambiando la velocidad. Máxima velocidad. Lo he parado. Lo he puesto en stop. Y se queda totalmente fijo, ¿eh? Cuando lo pones en stop. Es una auténtica, auténtica pasada. Y esta maravilla duerme justo aquí, que es donde se carga. Es inalámbrico, o sea, no necesita más. No necesita cable que se conecte ni nada. Únicamente tengo este cargador que cuando lo cargo lo conecto aquí y simplemente con dejarla apoyada en la base directamente se carga. Es una auténtica, auténtica maravilla. Yo, para seros sinceros, Cookie, lo cargo una vez al mes. Lo utilizo todos los días, pero únicamente lo cargo una vez al mes. O sea, es un, tiene una capacidad, un aguante de batería que es impresionante. O sea, una auténtica, auténtica maravilla. Su precio es súper, súper económico para la función que tiene. Me lo recomendó mi hermana, que es lo que utiliza ella. Esta Martina. Lo utiliza ella en su casa, que estaba súper contenta y me dijo que me olvidara de máquinas que fueran solas, que esa era una auténtica maravilla, que vale para llevártela al coche, para llevártela a todos los sitios, porque como se carga y tiene una autonomía súper larga, pues la puedes llevar donde quieras. Exactamente el precio, como yo ya llevo mucho tiempo con él, no sé si ha variado, si se ha aumentado o ha disminuido, no lo sé, no os voy a engañar, pero sí os digo que os voy a dejar en la descripción del vídeo la marca y el enlace directo para que podáis ir a comprarlo, si os interesa, porque yo os digo que estoy súper, súper contenta. Ahora sí, Cookie. Mira, Cookie, 1 euro de cereales, vale, vamos cepillo, bien. Si no tienes cepillo, cógete cepillo. Sí, cepillo. Mira. Espera, espera. Que va a cogerse un cepillo de diente. Mira, cógete uno de esos de Colgate que valen 1 euro. Ese es bonito. Mira las bombas a 1,25. ¿Queréis una? Mira, de la Disney. Mira, esas valen 60 céntimos. ¿Cuál la quieres? Mira, patatas. Qué chulas. ¿Cuál la quieres? No, pero una más grande, ¿no? ¿Dos de 60 y mezclamos los colores? No, dos no. Mira qué es esto. Venga, estas dos. Vamos, va, cógelas. Mira, Cookie. Champú Herban a 50 céntimos. ¿Qué es Herban? El Herban. Herban. A 50 céntimos. Me voy a llevar por lo más 3. Me gusta el Fruity a 1,45. O sea, el acondicionador de la HS a 1,60 y valía a 3,62. O sea, está súper, súper bien. ¿Qué es? ¿Qué más, Cookie? ¿Qué más? Mira, toallitas y demás para los bebés, está súper bien. Primaprix, que han puesto uno nuevo aquí al ladito de casa. Algunos precios están genial porque me recuerdan mucho a Andorra, ¿eh? Hay muchas cosas que están así más o menos al mismo precio, están genial, ¿eh? Me ahorro la gasolina y el tiempo, que son muchas horas de viaje. Mira, 1,95 € de la Oxford. Esta no te vale porque estas son de, esas sí te valen. ¿Y cuánto valen los paraguas de la Benetton? Sí, qué chulada, a 9,95 €. Pero paraguas tenemos muchos, pero muchos. Mira, si no, estos, mira. Mira qué chulos, a 2,45 €. Más sencillo y más bonito. Mira el caldo de pollo. Caldo de gallina blanca. A 1,75 € los dos. O sea, está súper bien. Mira el aceite, es de girasol. ¿Qué va a ver? La gente estamos locos. Vale ya lo mismo que en Mercadona, la han subido a 3,50 €. O sea, ya vale más caro el de girasol que el de oliva. O sea, alucinante. Mira, la crema de maní. Ah, mira. Coge una, la vamos a probar. La maní que la última. A 1,95 €, está bien. Y esta no la he probado nunca. Tengo ganas de probar la de cacahuete, pero la auténtica. Esta. Venga, que la vamos a probar. Que tengo ganas de probarla. La miniatura, ¿eh? Bueno, las esas están bien, pero Andorra está mejor. Mira, nos vamos a llevar también, mira, 50 céntimos. Para hacer este fin de semana alguna cosa con ellas. Vamos a hacer burritos, los rellenamos nosotros de carne y de lo que nosotras queramos. Venga, va. Mira, aquí están más baratas, valían 2,35 € y ahora están a 1,60 € que las queríais probar. Toma. Mira, esto también está mucho más barato, que valen 2,19 € y están ahora aquí a 1,85 €. A Joaquín le encantan. Toma. Mira, Cookie, algo que también está muy bien, que vengo mucho a comprarlo aquí, son estos que he venido más que nada por estos, por la pasta rana que ya viene lista para comer. Que normalmente vale casi 4 euros y está 2,50 €. La Cookie Happy Fruit es 1 euro. Está súper bien. El queso también, queso curado.
Ah, pero ya se las compré, que ya le compré a Nathan y no le gustó. No le gustó, me la tuve que comer yo. Es de las que compramos en Andorra, ¿no? Pero en Andorra costaron 1,35€. Aquí vale 1,50€. Bueno. Pero me ahorra la gasolina. Te ahorra la gasolina, tienes razón. Me ahorra la gasolina. Pero aquella no la hemos probado. A la de 1,35€, vamos a coger una década. Pues listo, porque ya estamos en casa. Son las 2 del mediodía, o sea, a las 2 y media hemos quedado para comer. Para me comer. Tengo que duchar, me tengo que alisar el pelo. En un momento, o sea, que os voy a enseñar. Para comer. Pues te vas a esperar. Os voy a enseñar lo que hemos comprado. Porque este Primaprix yo lo tenía en Tarragona y otro en Barcelona. Y ahora han puesto uno más cerquita, 10 minutos de casa, en coche. Entonces para mí soy gloria bendita, pero gloria bendita, ¿eh? Porque hay cosas que los precios no cambian, que son habituales. Y, por ejemplo, la pasta rara de carbonara. A nosotros nos encanta. De hecho, nos hemos traído casi todos los que había. Luego está el de 4 quesos de más, que no nos gusta. Pues pensábamos que era una excepción, no era una oferta especial de que había en la tienda y que el precio subiría. Porque la verdad es que estos platitos, aquí donde los veis, pues vale casi 4€ cada platito. Y ahí estaban a 2,50€. Los compremos una vez y pensé, pues no sé, será la oferta del día. Tal. No. Hemos averiguado que es precio habitual, o sea, súper bien. Entonces hemos comprado esto. Luego también nos hemos sorprendido porque hemos visto, tenían estos productos que la habíamos comprado en Andorra, la marca American Bakery. De hecho, me tiene que quedar alguno de los que compremos en Andorra, si no se los han comido. Bueno, me quedan estos que también estaban y me quedan estos que tampoco se los han comido. Y nos hemos sorprendido porque los hemos visto allí. Y el precio, pues bueno, en Andorra estaban en 1,30€, 1,10€ y hay 1,50€, ¿no? Pero como dice Erika, pues te ahorras la gasolina. Que les ha gustado muchísimo estos, que son con sabor a cacahuete, caramelo con sabor a cacahuete. Les ha encantado, o sea que estoy súper contenta de saber que allí los venden, porque lo tendremos que subir a Andorra. Hemos cogido 3 y luego hemos cogido otra variedad que en Andorra no estaba y estos sí que han sido 1,10€. Son como chocolates rellenos de caramelo. Esto por el chocolate como un poquito de sal, no lo sé. Y luego está este que es chocolate relleno con sabor a cacahuete. Un praliné de chocolate, o sea, como si fuera caramelo, una cremita con sabor a caramelo, cacahuete. Esto tiene que estar tremendo, Gogi, tremendo. Otra de las cosas que también nos ha sorprendido ha sido el precio de las Cheese & Joy rellenas de crema, porque esas cuestan 2€ y pico, 2€ y pico largos, ¿eh? Y ahí estaban a 1,75€, 1,85€. Os lo he enseñado en el tour que hemos hecho por la tienda. Y lo vamos a probar. También estaba muy bien la crema de Manin, que no llegaba a los 2€. También suele ser una crema que cuesta carita, que cuesta casi 2€ y pico, casi 3. Y luego he aprovechado y tenía unas ganas de probar. Porque yo caí en el fallo, en el grave error, de que yo pensaba que la crema de cacahuete que venden en los supermercados es dulce, es pues, crema de cacahuete, ¿no? Como las que tiendas americanas. Y no. No, me compré un bote de los más grandes que me costó un ojo de la cara, pensando que sería dulce, tipo nocilla, crema de avellana. Eso estaba sin sípido, sin sabor, sabía aceite, a gasolina, o sea, eso está malísimo porque la que venden es para hacerla mezclar con otros productos, que luego la averigüé. Pero bueno, en su momento la compré y la tuve que tirar, pues estaba malísima. Y esta de aquí, sí es la dulce, la que yo me refería. Que es más o menos la que tiene el relleno de todas estas galletas. Y la venden en formatos muy grandes y cuesta como 5 o 6€. Un ojo de la cara. Y para que luego no te guste. Entonces no la he comprado nunca. Y aprovechando que ahí estaba a 1,80€, pues digo, me lleva un botecito pequeñito y ahora sí, lo voy a probar. ¿Qué más, Cookie? He cogido como 3 botes de... Gorgonzola con nueces. Que es una salsa que está súper buena. Para también alinear la pasta. Estaba 1,60€ o así. Bueno, no está diferente a lo demás, pero como lo quería para hacer mi salsa, pues la he comprado. Luego hemos cogido estas bolsitas de patatas, de palomitas. A ver, son palomitas con sabor a filipino que estaban a 50 céntimos. Su precio es 1€, ya lo marca la bolsa, y estaban a 50 céntimos. Y he cogido como llega... Bueno, como estamos en fin de semana, pues para aprovecharlo. ¿Qué más, Cookie? Ah, el bifruta. Los bifruta a 1€. O sea, súper bien. No es el que más le gusta, porque es el naranja el que más le gusta. Pero bueno, habiendo este, se lo van a tomar igual. ¿Qué más, Cookie? Las mini tortitas.
que estaban a 50 céntimos, o sea, más bien que bien, que hacemos los sándwiches mixtos, los ponemos en la plancha enrolladitos con relleno de jamón dulce, de queso, de paté, de queso fresco, de lo que se nos viene en gana, que está súper bien, lo enrollamos y lo metemos en la plancha. Tipo sándwich, pero en vez de poner pan Bimbo, pues ponemos este. Que más, luego hemos cogido unos Nesquik, que son como si fueran unas natillas, de esas que se beben en botellín, salía 1,20€, hemos cogido 4€, que a Martina le gusta. Otra de las cosas que también están muy bien son las galletitas de dinosaurios que a Joaquín, sobre todo a Joaquín hijo, le encanta, se las come como snack, como si fueran palomita o pipa. Su precio de una hora subió bastante, esto era muchísimo más económico antes. Yo lo llego a comprar a 1,60€, últimamente estaba 2,20€ y allí estaba 1,75€ o 1,80€. No es mucha la diferencia, pero oye, 10 de aquí, 10 de allí, 20 de allí, pues te llega para botella de aceite de girasol. O no, posiblemente ya no. ¿Qué más? Cookie. Luego he cogido estos cereales que son como de arroz inflado, pero con sabor a fresa. No los he probado nunca. Además es una edición limitada, que lo pone ahí, limited. No sé cómo estará. Pone que no tiene conservantes, no tiene nada artificial. Y eso, con sabor a fresa. Su precio 1,10€ de la marca Kellogg. O sea, súper bien. Tengo que decir que todos los cereales que eran de la marca Kellogg estaban todos súper, súper económicos. Ninguno pasaba del 1,50€. No los he grabado porque estaba la chica todo el rato detrás mío y me daba vergüenza que me llamara la atención. Entonces he ido cortando cuando me la he ido esquivando y la he ido perdiendo de vista. Entonces no lo he podido grabar. Pero me escaparé un día y grabaré mejor. ¿Qué más, Cookie? Luego hemos cogido... Ay, que eso me ha encantado, Cookie, me ha encantado. He cogido la... El de suavizante es acondicionador. Lo que pasa es que en español no lo pone. Lo ponen todos los idiomas, menos en español. O sea que de aquí, fabricado aquí, no es. Viene de fuera. 1,60€ de la marca HS. Es que no lo pone. Pero bueno, eso, 1,60€. Y su precio habitual, pues son 3 con algo. Luego he cogido este. Que este es de como de manzana. Pone manzana y ese es el clásico. Y luego otra oferta muy buena, que además me he traído muchos. Por no decir casi todos los que había. Son de la marca Herbal. Los champús estos que son como olor a... No, ni lo he olido. A rosas. Mmm, que bien huele, Cookie. Mmm, huele súper bien. A 50 céntimos, Cookie. A 50 céntimos. Esto me va a venir genial para las chicas. ¿Qué más, Cookie? Los ambientadores, 1,25€. Huele una pasada a chicle. O sea, todavía tiene el plástico encima y huele a chicle tremendo. Uno lo ya lo he puesto, ya lo he colocado en la habitación de la chica. Otro va a ser para mi habitación y otro se lo voy a meter en el cajoncito de sus cositas. ¿Qué más, Cookie? Las bombas de jabón a 60 céntimos. 60 céntimos y 1,25€, la verdad que está muy muy bien de precio. Luego otra cosa que también he comprado ha sido esta crema de la Garnier, que es para Erika. Es 3 en 1. Es para llevarlo ella en su mochila. 1,25€. O sea, estaba súper súper bien de precio. 1,25€, y he cogido una. Luego también le he cogido un cepillo de dientes de la marca Colgate, que es súper monísimo. Tiene unos toques ahí con unos puntitos que no se parecía muy bien, pero son unos cuadraditos rosa fucsia, brillante, a 1,05€, 1,10€. No pasa de por ahí. ¿Qué más, Cookie? Luego hemos cogido, lo enseño por aquí, huevos, que no falten los huevos, queso, he cogido uno semi, luego he cogido otro curado, su precio 2,50€ y 2€, 2,50€ y 2€. El caldo de pollo que me hacía falta, ha sido... ¡Oh, que me he equivocado! Lo he cogido de pescado. Y lo quería comprar de pollo, porque además estaba de oferta a 1,75€, pero bueno, ya que lo he cogido de pescado, pues mañana tocará paella. Pues sí, pues paella, pues eso, 1,75€ los dos. Aunque me equivoco, lo quería de pollo para esta noche, pues pase que no. Ah, y otra cosita ya por último, que no, por último, pues por el último. Ha sido estos bombones, que como se acerca el Día del Padre, pues los hemos comprado para el Cookie, que es chocolate blanco con relleno de fresa, 1,50€. 1,50€. Para tener un detalle. Ahora sí, Cookie. Por último, hemos comprado el chuche. Fijaros, he comprado por 1€ 10 piezas. Son 10 piruletas enrolladitas. Mira qué chulas. Escucha, caramelo. Mira, 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 mira. Ay, qué chula. Pero son para la comunión de Martina. Son para la comunión de Martina porque son tan chulas. Mirad.
Son piruletas de esas redonditas de un único color y además son colores pasteles, que sea así más o menos la temática de la Martina. ¡Ay, mira qué pena! Se ha roto una. Bueno, ya iré a comprar más porque son chulísimas. Cogeré un polispan de esos que tienen de forma, lo envolveré con algún papelito o algún plástico así en color pastel, rosita pastel, y las clavaré y las pondré en la mesa de comunión de Martina. Y ya sí, Cookie, por último le he cogido a Neiza, que fijaros, no la había visto. Son lacasitos, son unos botecitos de lacasito de toda la vida, pero de la marca Milka. Soy fan de la marca Milka porque me encanta. ¿Qué te estás comiendo? Pero eso es de la tata. Llévaselo. De la marca Milka, que no los había visto nunca. Y yo soy fan de la marca Milka. Y listo, Cookie. Mira, esta chuchi que se las ha ido comiendo Erika. Que nada, Cookie. Que me voy a vestir. Bueno, me voy a vestir, no, me voy a duchar. Me voy a alisar el pelo en 10 minutos. O sea, 5 para ducharme y 5 para alisarme el pelo. ¿Sí? Y nos vamos a comer. Vamos a vestirnos, arreglarnos. Nada, mira, ya estamos en la camarilla. Think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at photos. Don't forget the way you looked me in the eyes. And I keep you in my heart, in my heart. Mira, Cookie, vamos, venga. Baja, a ver, ay. Ay, Cookie, qué frío que hace. Hace un frío, chicos, que tenemos que ir a casa a montar la litera, va. Vamos, dale, dale. Poquito. Dale, ole. Pero cuidado con el chupachu. Agárrate, Neiza, agárrate. Dile, no. Agárrate. ¿Quieres volar? No. ¿Quieres volar? No. Sí. No. Uy, yo te me subo. Los mata. Sí, ahora que los mata. Ya está. Venga, dile, vámonos para casa, que hay que montar la litera. Madre mía, voy a aguantazo, por Dios. Si está, no puedo ni moverlo. Están mareados, cuidado que lo ahogas, No, no quiere. No. Vámonos que os va a costar la vida el columpio. Vámonos ya, va. Mira la otra, que se piensa que está haciendo gimnasia artística. Martina, ¿por qué levanta la pierna? ¡Dere, ya está! Pues vamos al lío, Cookie, mira. ¿Qué comes? Nada. ¿Qué estás comiendo? Nada, huevo kinder. ¿Huevo kinder? ¿Pero no te lo estás comiendo? Esto. ¿Lo estás tirando? ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Qué ha tocado? Estura. A ver, ¿qué ha tocado? Mira, un tigre. ¡Una tortuga! ¡Qué chulo! ¡Vida! Mira, estas son las piedrecitas de la tortuga. Halo ahí. Hay que ponerlo aquí. Y a lo Kiko. Bueno, hay que ponerlo aquí. Yo no puedo con una mano. Mira, mira, tará, la colita. Aquí está, baby. ¿Lo pongo? Ya está. ¡Hola, qué chuli! Y ahora queda lo mejor. Mira, has abierto los dos huevos. Has abierto los dos huevos. ¿Y ahora quién se los come? Cómete los huevitos. Venga, a ver cómo te los comes. A ver. Abre y cierra la boca. ¡Qué bueno! Venga, me voy a ver cómo poner. También aquí, ¿eh? Vamos a trabajar. A trabajar. Vamos, Cookie. Las ellas sí que están trabajando, ellos no. A ver. Date. Date mi maleta, ¿ves? Mira el Tito. Está pintando la pared. ¿Qué maleta? Esto pasa con una mochililla que hay en el comedor. Vamos a ver.
Ethan duerme arriba porque a Joaquín no le gusta. Aquí dormirá Joaquín y abajo del todo. Pues cuando venga el Dere o el Nathan. O el Cookie. O el Cookie cuando me castigue, cuando lo castigue, me peleé con él. Se viene, yo te necesito donde dormir, Cookie. Listo, Cookie. Sí, haz lo que estaba haciendo. Haz lo que estaba haciendo. Mirad, mirad qué chulo ha quedado. Mirad, nos falta la segunda pasada de la pared. Y el resto nada. Aquí tenemos. Ah, bueno, también nos falta que tenemos aquí la tercera cama. Que no tiene colchón. Porque de momento. Pues lo vamos a dejar ahí. De momento no lo vamos a poner. Ni colchón tienes. ¿El que has dicho? O cuando te portes mal, ni colchón tienes. Te mando a la cama de abajo. Sí. Y nada, aquí tienen ellos, vale, su centro de estudio, donde a veces teletrabajan, almacenaje y almacenaje. Y por ahí tenemos más almacenaje y por el otro lado tenemos un armario, que es el que tiene Joaquín con su ropa. Así que nada, Cookie, así. Luego esto de aquí hay que recortarlo cuando seque y ahí pondremos los cuadros de la ESO, de bachillerato de Joaquín y de ciclo superior. Oye, este año se y supone nada, que tengo listo. Que ir a por el título, ¿no? Se supone. Qué gracia. Me dice Joaquín, se supone que este año tendré que ir a buscar el grado, el título de bachillerato a la escuela de no sé qué era. Sí, tenemos aquí el de la ESO, que nos llegó cuando se sacó el graduado y el bachillerato. O sea, nos llegó como a los 3 años de sacarse el bachillerato, nos llegó el graduado escolar. O sea, que el bachillerato, espérate, la universidad para adelante. Joaquín. Sí, te lo estabas en el año pasado, si sí, llegó el año pasado, cuando estabas en ciclo, en grado superior de primer año. Y llegó el original, el original de graduado escolar, ¿eh? De bachillerato, no, de la ESO, 3 años. 3 años. Ha dicho desde 3 años. He dicho, si te llegó a los 3 años el de la ESO, imagínate para que te llegue el de bachillerato. No, has dicho, se le sacó, le llegó a los 3 años de sacarse el bachillerato, has dicho. No, la ESO. No, pero has dicho bachillerato. Sí, claro, ya ve, pues... Está patinado el cerebro. Pues como siempre. Pues como siempre. ¡Hala! ¡Hasta luego! Que se van. Y miradme lo que me toca, Cookie. Me toca. De verdad. Qué mal estamos. Venga, hasta luego. ¿Cómo es? Pues como siempre. Pues como siempre, pues eso es lo que toca. Pues nada, Cookie, me toca a mí lo más divertido. La habitación yo la tengo casi recogida. Hasta luego, tened cuidado. La tengo casi recogida. O sea, ahora ya me queda lo más divertido, que el limpiar, fregar y demás. La habitación de los chicos ya casi que la tengo también limpia. Las camas ya he cambiado sábanas, he limpiado la estructura, lo he limpiado todo. Le he puesto las fundas nórdicas, las tenía recién recogiditas. Que huele una mi cuñada me dice, ¿qué usas para fregar? Porque huele el Asevi. El Asevi, lo digo siempre, el Asevi. Así que nada, pues voy a seguir limpiando y a ver si me da tiempecito, poquito, a sentarme a descansar, que mañana me tengo que ir a trabajar. Y tengo panzón porque tengo revisión del coche, tengo ITV, o sea, no veo marea. Que nos vemos un ratito, Cookie. Pues nada, Cookie, ya estamos en casa. Voy a recoger el pelo porque he tenido que limpiar lo que no sabes lo que he tenido que limpiar. ¡Guau, madre mía! O sea, se ha hecho toda la casa a fondo. Toda casa a fondo. Después de haber limpiado esta mañana, como me han dejado la casa... Pero vamos, no se puede pedir más, encima de que nos ayuda. Pero, o sea, fatal, fatal, fatal. Y me he puesto la pata, me he puesto el moño y voy a terminar de recoger para poder acostarme. Que yo creo que me voy a volver a duchar después de hacerlo todo. Así que nada, Cookie. La semana que viene ya os digo, viene el Día del Padre. Hay que comprar regalo al Cookie. Hay que... El Cookie trabajará. Pero bueno, aunque él trabaje, nosotros queremos hacer una cena especial o una comida, no lo sé, lo que haremos. Y tengo que ir a comprar el regalo al Cookie. Y el domingo, seguramente, si no viene mi hermana que quiere celebrar junto con Martina el cumpleaños de Nathan, el domingo voy a intentar desmontar la litera, aunque tenga que dormir en la cama de abajo del hermano. Benditas 3 camas que pusimos, como lo que hemos puesto. Lo mismo le pongo el suelo, el parqué, que tengo las... La casa aquí, mitad del comedor, y le cambio el papel. Por lo menos me quito eso, que es lo más gordo. Ya veremos. Así que nada, Cookie. Yo espero que hayáis disfrutado de nosotros, que nos ha cundido mucho el día y que nos vemos el próximo día.